Hello guys, and welcome to a new review video. I'm really excited as I just received this new product. So let's start the review video. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy, chicos, acá en Chile, vamos a ver otro episodio de Startup. Chicos, estuve teniendo muchos problemas con el juego. No pude arrancarlo por un update que hicieron y bueno, logré ahora arreglarlo gracias a conversar con el dueño del juego y bueno, tuvimos un buen tiempo sin poder hacerlo. Así que nada, voy a tener que empezar de nuevo porque cada vez que empiezo de nuevo, o sea, cada vez que actualizo el juego tengo que empezar de nuevo de cero. No sé por qué, pero parece que los save games hacen conflictos con los antiguos. Así que nada, vamos. Se llama MicroCorp Inc. Great. Bueno, y esos son mensajes. Ahora parece que lo que agregó, me parece que lo que agregó fue este ventanita de help solamente, que es como lo que te dice cuando comienzas. No estoy tan seguro, pero creo que solamente fue eso. Ahora tal vez podría haber agregado algo más, no sé. Wow. Recordémonos que dentro de todo no tiene que ser tan pequeño el sitio. Wood door. Interior floor. Ah, esos son ya, ok. Ahora te salen tips. Ok. Te ayudan un poco a debería arreglar este problema. Se lo voy a escribir, le voy a escribir porque la verdad que tiene este problema hace mucho rato. Que es el problema de poder dar vuelta a las cosas. O sea, como que cuesta mucho. O tal vez agregar incluso el tema este de poder bajar las murallas y sería genial. Poder ver dentro. Share sin death. Water dispenser. Lab, pillow, tablet, libro, limpiadora. Era otra weá, era radio meeting table, pillow. Está bien ahí. Y creo que solamente era eso, me parece, si no me equivoco. Ahora, como les digo, le falta que ponga, que arregle esta weá del poder dar vuelta bien. No funciona bien hace mucho tiempo, pero bueno. Muy raro. Y ahora es contratar gente en población pobre.
es algo nuevo. El taste of change, ¿no? No sé a qué se refiere. Alguien que... No sé. Delivery. Vamos a buscar en delivery. Vamos a buscar un trabajador. El juego sigue siendo bueno. Yo he filmado ya varios episodios, pero ¿qué? Hay un problema con qué dice. Pero tiene que seguir mejorándolo, o sea... No... Falta mucho, la verdad, leer tu tío. No es... O sea, es un juego que... Va a... Tomar tiempo en... En que crezca más, ¿me entiendes? Es solamente una persona trabajando en él. Debería de poco a poco ir mejorando definitivamente el idea. Me parece que el concepto que tiene por donde va está súper bien. No creo que esté mal eso para nada. Pienso que parte del concepto es este, o sea, y creo que queda bien. Ahora necesito que, o sea, no es que yo necesite, pero todos necesitamos que él siga trabajando en esto y siga mejorando. Claramente, creo que es un, bueno, digo, un buen proyecto. Y se hace sumar tu tiempo, ¿no? Me pagan 600, son 2 madrugadoras y 2. Me dice que no hay... Ah, miren, nada sale acá. Eso es nuevo también. No existía esta weá de electricidad. Ahora ya tengo eso. Ya, ok. Y que haya agregado esa weá de arriba era muy cómodo, la verdad. Lo hace más cómodo porque... ¿Por qué lo hace más cómodo? Porque... Antiguamente no sabías qué hacer. O sea, tenías que estar mirando todo el rato a ver qué onda, pero... Ahora con esto las cosas cambian. Ahora, creo... que le agregó más tiempo a la creación de objetos, puede ser, tal vez. Tal vez me equivoco, tal vez simplemente agarró y dijo, bueno, lo voy a hacer un poco más realista, no sé. Ahora, 800, tampoco digamos que es mucho. Creo que es lo que voy a ganar como 800 del libro. Ah, y ahora le agregó un sonidito Kitty Robot. Esa va a necesitar nada. 19 horas. Y pareciera que agregó tiempo. Pareciera que agregó clima. No me digas que no va a venir, porque si no va a venir, bueno, lo mato. Tuve que despedirlo. Y le agregó sonido de muerte a estos tipos, ¿eh?
No puedo tener una persona que es irresponsable en su trabajo, ¿cómo va a ser irresponsable en su trabajo, hermano? Sobre todo, bueno, lo contraté hace un día y ya se tomó vacaciones, no me jodas. Sean responsables con el trabajo y cumplan, porque es la única forma en la puta vida en que les va a ir bien. Son dos. Imagínense andar faltando ese... el primer día en que ya que te contratan, o sea, wow, vale $25, weón. Son dos. Delivery. Y esto, la verdad que lo voy a dejar pasar, falta muy poco para que se acabe el día. Es muy poco tiempo. Me dio un correo, ¿no? Hello, are you because I will not be represented. Esa weá es que... eso va, me escribe el weón porque no iba a estar presente 3 días en el trabajo. O sea, faltaba 3 putos días el hijo de la verga. 3 putos días. ¿Por qué 3 putos días? Eres un flojo de mierda, hermano. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que no vas a estar presente en tu trabajo? No. Miren, eso es ser un flojo de mierda. ¿Cómo? Dice que no se va a presentar al trabajo porque no, puta, está enfermo. Es que, a ver, ya, yo me enfermo, en serio, yo me enfermo, yo también soy persona, yo me enfermo. Pero te contraté ayer. Te contraté ayer, hermano. Ayer te contraté. No puedo entenderlo. En serio. Ahora, antiguamente uno creo que seleccionaba el personaje, si no me equivoco. ¿Qué era eso? Social, website. Uno antiguamente seleccionaba a la persona y te ibas al lado de, si no me equivoco, de creación, o creo, porque esto que esto, creo que lo cambio. Veamos qué dice aquí. Claro, me dice que esta es la website, uno puede abrir aquí y supuestamente crear módulos, que es el creation. Supongo que él no tiene la capacidad, pero para arreglar su, para arreglar la website. Y ahora aquí solamente hay esto, pero aquí tampoco me sale nada, simplemente se cierra, se abre y se cierra. Así que nada, chicos, eso va a ser por el día de hoy. Yo creo que estamos súper bien, la verdad. Espero que sigan saliendo más updates y nos sigamos viendo y sigamos jugando. Si nada, ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten los videos, compartan el canal y los veo en un próximo episodio. Cuídense.